Nueva York igual. Irme a Asturias, a la casa que tengo en medio de la nada. Pues producir un poquito aquí y allá, algo de deporte, comer bien, eso siempre que no falte, y descansar mientras no haya bolos. Bueno, aparte de DJ, he sido modelo toda la vida, sigo trabajando algo de ello, pero básicamente ahora estoy más centrada en la producción y en pinchar. Tailandesa, en general. Cualquiera de Led Zeppelin, aunque parezca mentira. Estoy encantada porque yo desde que era enana, que no pude disfrutar el space en sí porque era demasiado pequeña, me acuerdo que coleccionaba los flyers que me daban por ahí los hermanos mayores de mis colegas, y space siempre ha sido como el discotecón de la ciudad, y estoy flipada de estar aquí, muy agradecida. Pues a ver, haber estado, no. Porque ya te digo que cuando Space estaba funcionando, ¿no?, que fue como hace 20 años, ¿no?, recuerdo, yo todavía era demasiado pequeña, no podía entrar en la discoteca. Pero siempre recuerdo de escuchar como ser el templo, música de culto, y donde se han creado grandes DJs y la etiqueta Space, que es increíble, yendo desde las performances a todos los DJs que han pasado por aquí. Que es genial, que nos gusta más la fiesta con todo un lápiz, o sea que arriba Space. Pasarlo bien, seguro, sudar un montón y bailar como locos. Disfrutar. Yo soy una disfrutona profesional y con mis sets quiero que la gente lo pase igual de bien que yo, incluso más.